Agencia de Prensa y Minera es una entidad dedicada a la investigación periodística, sobre todo el acontecer minero del Ecuador. Agencia de Prensa Minera tiene 2 años de vida, hemos tenido algunos éxitos, como la producción del documental El Oro Volador, que denunció la situación de la tristemente célebre mina de minería ilegal en Buenos Aires. Como Agencia de Prensa Minera hemos defendido la actividad minera responsable, sobre todo la pequeña minería nacional. Entonces, la minería nacional tiene un encadenamiento productivo que los ecologistas no deberían desconocer. Hay desconocimiento sobre los efectos reales que puede tener determinada fase de la minería. Por ejemplo, la exploración inicial no tiene gran afectación. Por ejemplo, no significa que donde explora una minera, un minero, se va a hacer definitivamente minería, y pues son dimensiones que hay. Es el cálculo político el que les induce a señalar cosas que la ley no les permite. Hasta la ley le permite a un GAD cantonal cuidar las fuentes hídricas y el medio ambiente, pero suspender una actividad extractiva, por supuesto que es extractiva, estratégica, considerada por la Constitución, es decir, por el Estado, es simplemente ¿un tiro al aire? Escupir al cielo. Una resolución que además debería estar acompañada por una responsabilidad histórica que deben tener quienes se oponen a rajatabla a la minería, los recursos que puede, no, y genera la minería, 274 millones genera la minería nacional, nada tiene que ver con las megaempresas. Estamos hablando de Portobelo, Saruma. Entonces, ¿cómo van a financiarlo? La minería ilegal en el Ecuador, lo que nosotros hemos vivido, funciona de la siguiente manera. El financista entrega un dinero a algún líder de la minería, él se encarga de entusiasmar a los locales o incluso de otros sectores para que vayan a hacer, donde tienen que información cierta de que existe mineral. Minería ilegal solo hay donde hay mineral.